Después de esta pausa para la siempre importante publicidad en Onda Cofrade, de hoy, miércoles 29 ya del mes de enero. Por cierto, estaba viendo en la cabecera fugazmente a la banda El Rosario de Cádiz que va a estrenar nuevos uniformes. Unos uniformes, por cierto, inspirados, dicen, en los Infantes de Marina de Cádiz del siglo XIX. Va a ser digno de ver. Dicho lo cual, eh, también hacernos eco del inicio en la tarde-noche de ayer del ciclo de conferencias de la Asociación Gaditana Grupo Mujer de Mantilla que, con actos previos a la cuaresma, ha iniciado también con este ciclo de conferencias, los que culminarán con la exaltación de la mantilla que tendrá lugar el próximo día 4 de abril. Ayer dio comienzo el ciclo de conferencias organizado por la Asociación Grupo Gaditano Mujer de Mantilla de Cádiz, que en un número de cuatro se van a celebrar los últimos martes de cada mes hasta Semana Santa. El Hotel Las Cortes acoge este ciclo cuya primera intervención fue para Antonia Fajardo, que disertó sobre la evangelización como formación para la vida de un cristiano. La, la, la vida de un cristiano, mmm, eh, por lo menos de un cristiano, mmm, debe o debemos, ¿no? debemos tratar de vivirla conforme a la enseñanza del Evangelio, ¿no? para seguir, para ser posible, seguir los pasos de Jesús. ¿no? O sea, que el contenido del Evangelio es la vida del Señor que nos la cuenta o nos la dice para que cada uno de nosotros, los cristianos, sigamos ese camino o esos pasos ¿no? para poder llevar una vida coherente, conforme a la fe que hemos recibido. ¿no? La, fe, eh, la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales que, mmm, podemos decir, son la base, el fundamento de toda la vida cristiana, ¿no? de estas virtudes. Se derivan todas las demás. ¿no? Y, y ahora mismo, ¿qué, qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Como muchas veces hemos oído a lo largo de todo este tiempo, eh, que todo el mundo habla de crisis y la crisis para arriba y la crisis para abajo. Bueno, hay mucha crisis, todos somos, todos somos eh, sujetos ¿no? de esa crisis, pero eh, es más seria o más importante quizás la crisis. Eh, de valores, de valores cristianos, el sentido. De, vamos, la pérdida del sentido cristiano de la vida, que eh, propiamente esa crisis en eh, lo material que, te, que sufrimos todos, ¿no? que todos todo estamos sufriendo, eso es una, una realidad. ¿no? La próxima conferencia será el martes 25 de febrero, que versará sobre religiosidad y espiritualidad, estando a cargo de Eloisa Soler. Primer ciclo de conferencias, como digo, de la Asociación Grupo Gaditano Mujer de Mantilla de Cádiz. Y recordamos que en el plató de Onda Cofrade nos acompaña esta noche Benito Moya, hermano mayor de la hermandad del señor de la sentencia. Estamos hablando de ese amplio programa de actos aprobado en Cabildo el pasado 18 de enero, que va a comenzar el día 9 de abril. Un programa de actos, en, como decías anteriormente, Benito, muy amplio, pero ¿cuáles van a ser, si no al completo, si puede ser al completo mejor, los más destacados? Si, me, me, si no me falla de memoria. Vamos, el día 4 de abril, viernes, porque nosotros pretendemos que cada acto que hagamos sea significativo para la cofradía, entonces utilizamos un día que queremos potenciar la cofradía, que son los primeros viernes de cada mes. Entonces el 4 de abril, viernes, tendremos la presentación de los actos y a la finalización, finalización de la misma la Colonia Universitaria dará un concierto. Haremos presentación de todos los actos y daremos las fechas concretas, que todavía falta alguna por, por detallar. 9 de abril, solemne misa, donde celebraremos nuestro 75 aniversario fundacional. Recalco de fundacional porque son lo que cumplimos, 75 años de fundación. De a pesar de, de que banda. algunos se empeñen en decir que no. En dudarlo, no en decir que no, en dudarlo un poco. <laughs> en dudarlo paramos. al menos, es que como decir que no, pero en fin. La historia está escrita y Cuestionar. no hay que volverla ¿Qué? En cuestionarlo. En cuestionarlo. No efectivamente. hay que volverla a escribir. Entonces, el 9 de abril empezamos con una solemne función. Donde intentaremos traer a los padres mercedarios que estén vivos en estos momentos, con, junto con nuestro director espiritual y nuestros vicarios, Reverendo Padre Pedro y Servando, que serán qué mejor compañía con nuestros directores espirituales los que uh -huh. nos celebren la, la misa ese día. A partir de ahí tendremos un pequeño descanso por el tema de la Semana Santa y a partir de entonces pues, tendremos, si no mal nos fallo, en el tema de caridad serán 12 meses 12 motivos para estar un poco implicado con nuestra hermandad y a través de todos los colectivos que formamos la cofradía hermanos cargadores queremos involucrar a las bandas todo el mundo que fuera acólito serán 12 meses de apostolado social que la cofradía suele hacer todos los años y darle un poco de más de no de publicidad pero en dar a ver la, a, la, a las personas lo que la labor tan bonita que hacen las cofradías que muchas veces no, 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 no ni la ven ni no la aprecian. Lo decía José Joaquín en el reportaje con Ramón Sánchez. Mucha sí. gente piensa que es todo poner cera, estrenos, bordar, mm. etc. Pero la labor, la labor de calidad que se lleva a cabo es fundamental. Es que es muy importante porque las propias hermandades, las propias cofradías... En los últimos años están haciendo, quizá también, un esfuerzo por comunicarlo mejor, ¿no? porque antes se decía aquello de que tu mano derecha no se entere de lo que hace o la izquierda. Pero al final no se enteraba y parecía que no estábamos haciendo nada. Pues sí. ¿no? y, y en el caso, bueno, yo creo que las cofradías hoy día pues, están haciendo eso muy bien porque también cuando hacen una campaña, de, una, de alguna manera también se consiguen más apoyos de esa forma y también es bueno que la gente lo sepa para que ayude ¿no? por supuesto. y que colabore y la campaña de las típicas campañas de de ropa de alimento y será cada mes dedicada a una a un motivo ¿no? uno de ellos que nos hace mucha ilusión y vamos a empezar a recordar fondo es el pago de gastos farmacéuticos a los hermanos más necesitados y a los mayores de la cofradía que ya tenemos gracias a dios hermanos mayores porque tener hermanos mayores es tener la historia y rendirle <coughs> No, rendirle no un homenaje a través de pagarle algo, sino tenerlo siempre presente a los hermanos mayores. Yo siempre he respetado claro. mucho la, la figura del mayor, tanto en la familia y tant, como en la cofradía como en mi profesión. Ajá. Y más en, en una cofradía, una persona mayor, pues para mí es una alegría ver, verlo por las puertas de la puerta de la casa de hermanda y más todavía por la parroquia. Esos 12 meses estamos muy ilusionados con ello. Tenemos también la formación. Nosotros, gracias al padre Servando, al padre Pedro y a nuestro director espiritual y paso, el padre Barbino, en la Bajo de la Merced tenemos nuestro curso de formación cofrade que lo hacemos conjuntamente las tres hermandades. Uh -huh. Siete palabras, la chicofradía de la Merced y nosotros. Aparte, nosotros vamos a hacer uno, potenciar uno más de la cofradía que queremos que también se potencie a través de las demás hermandades de la uh -huh. cofradía. Aparte de este curso de formación, tendremos unas conferencias. De, para dar a conocer nuestra historia a través de los hermanos más antiguos, una mesa redonda, y ellos nos darán sus vivencia y de cómo empezó a funcionar, a formarse esta, esta cofradía. Entendemos también que no quien vendrán a hablarnos sobre la figura de su de la sentencia para intentar documentarlo un poco más de lo que está documentada. Y a partir de ahí también, no ya en la formación, sino al dar nuestro a conocer, estamos editando un libro que se verá a la luz, si Dios quiere, el 9 de abril de 2015. Uh -huh. Días donde culminarán los actos y ese día daremos a presentar a los hermanos el libro de su cofradía, un libro anhelado. No tenemos poca historia, tenemos escrita a nosotros y queremos darle un poco de, sentarle un homenaje a esos hermanos que formaron esta cofradía a través de un, de un libro donde esté nuestra historia uh -huh. a través de imágenes y de y de relatos. Ese día también tendremos la cena de hermandad y homenaje al hermano, el homenaje al hermano que como reiterando un poco se homenaje manejan nuestros hermanos más mayores, sí. los que nos han dado este legado que intentamos mantener, por lo menos. Por supuesto que sí. Eh, nos hemos bien acostumbrado en Cádiz los cofrades a que se celebre un aniversario por parte de una efemérides import, importante de una de nuestras hermandades y contar con una salida extraordinaria cuando se celebra dicha efemérides. Sentencia no puede quedar en, al margen y nos puede dejar de privarnos del placer de ver... Eh, todavía con los últimos coletazos del verano al señor por las calles de su barrio del barrio de Santa María ¿no? el programa sigue siendo intenso tenemos nuestros cultos internos lo digo por el tiempo para aprovechar no quiero que se me vaya ese tema no, yo quisiera seguir cargando recargando es importante muy importante el, el, el. Sí. de nuestros cultos internos queremos potenciar el primer viernes de cada mes como lo llevamos ya dos años potenciándolo dándole Culto al Santísimo, porque también uno de los fines de la cofradía es dar culto al Santísimo y, los, y Entonces queremos, no por tener un título de sacramental, que no es nuestra. nuestra meta, sino que están solo por rendir más culto al Santísimo. Y tenemos también un, las dos funciones principales que he dicho y vamos a intentar potenciar un poco más los cultos a nuestra señora del Buen Fin. En los cultos externos tenemos alguna. tenemos tres cultos externos que queremos tener. El miércoles... No recuerdo, creo que el 9 de abril, que cae el de abril, 9 de abril. 9 de abril, sí. Saca, semana de Pasión. La semana de Pasión sacaremos al Cristo en una corona dolorosa que finalizará con una solemne subida de nuestro Señor a, al, paso. al paso. después tendremos en el mes de octubre un rosario Vespertino con nuestro Señor buen fin por la calle de la Freguesía. Y queremos hacer el 27 de septiembre, y hemos pedido autorización a a la autoridad eclesiástica, una salida de alabanza por la feligresía. Y esa no es la culminación de los actos porque terminan el 9 de abril, pero es dar a conocer uno de los fines de la cofradía, es el culto externo. Entonces, nos gustaría, después de 75 años de historia, que jamás hemos salido a la calle ningún día que no fuese el miércoles santo o bien la autoridad eclesiástica no lo ha demandado o bien el Consejo Local cuando fue a las proyecciones MANDA, jamás hemos vuelto a salir o el Vía Cruz. Entonces, hace una proyección de alabanza sí, pero, por el barrio, pero, por las calles, que no solemos estar. Y de, nuestro Cristo Pero tiene Quiero que aclarar revolución. efectivamente que no es lo más importante de los, de no, los no, actos. No, no, pero, yo pero yo creo que nos sí, hemos acostumbrado creo, a eso. Vamos. Pero yo creo que sí es importante. Vamos a ver. No sí, pero, a lo mejor no es lo más importante. No es lo más importante, pero sí es, muy pero es importante. importante. Y vamos a ver, había una cosa que decía antes el hermano mayor. Que de sentencia que yo creo que, que demuestra también un poquito lo que, es, lo que es una cofradía no porque a ellos mmm, le adjudicaron la sede canónica de la merced y eso tiene un arraigo implícito en un barrio concreto que es Santa María en este caso. Entonces, ese arraigo en el barrio de Santa María pues se puede traducir también lógicamente en una salida que de cara a los vecinos, de cara quizá a personas que no son hermanos, pero son devotos del Señor de la Sentencia, puedan verlo ese día ¿no? y que probablemente a lo mejor en Nicolás Santo no pueden verlo. Digo, no lo pueden ver en la calle fuera no, de su fecha. Entonces, eso, sería, eso también es una manera de arraigar más a la cofradía en, en su barrio, llevarla más a su gente, darle otra dimensión, quizá importante que también se va buscando con esta conmemoración. Supongo. La autoridad eclesiástica está por la labor. Esperemos que sí, no creo yo que pre, tengamos hombre, hombre, ningún tipo de, de problema sí. después de tantísimos... además es por los 75 años de historia. José Joaquín y yo hemos convenido los dos, estamos de acuerdo sí. con varios argumentos y fundamentos sí, sí. en que sí, que no va a haber problemas y a, aquí apelamos al autor y a la autoridad eclesiástica que no tiene que haber ningún inconveniente para que yo se lleve creo, a cabo ese culto externo. Bueno, y sí. además está pendiente de tramitación, pero como nos decía antes Benito, ya tiene también la conformidad inicial del director espiritual y párroco, Efectivamente. Con, con lo cual que bueno, Yo creo que eso es, es fundamental, es fundamental eh, contar en con en el este visto tipo, bueno del director espiritual. El este no, párroco de La Merced y de, y de Santa Cruz desde un principio nos ha apoyado. Nos ha dado el beneplácito para sacarlo por la feligresía, lo que pasa es que los trámites son los que son y nosotros ¿Y el... tiempo, Tú Imagínate pero... que esas imágenes son verano de, de este año. Pues, pues. Porque el año pasado nos vimos privados de poder verlo por eh, a causa de la, de la lluvia, muchas ganas de ver a sentencia en la calle y de poder verlo, por eso si digo, esas son imágenes del año 2012, pero vamos a imaginarnos que esa es. La tarde de verano de septiembre. Será una tarde que tiene... si puedo decir la fecha que será el 27 de, si septiembre. Es que el de septiembre Un sábado. Un sábado. Y Un sábado. este día se lo tendría que agradecer a la Archicofradía de la Merced, porque ellos iban a salir el día 28 de septiembre cuando se, suelen salir a, a la calle. Bien. Y en esta... en este, ¿cómo diría yo? No sé... no sé explicarme. Gracias a nuestro director espiritual y a los párrocos por hacernos vivir en comunidad parroquial. Ellos han retrasado su día para que nosotros podamos. Todo el mundo está en la parroquia, que sea. Sabemos que Merced y Septiembre sume. Ellos nos han dado el día, entonces darle las gracias al chico chicos a día, por este gesto con, con los hermanos de la sentencia y al director espiritual. Lo tenéis todo a favor. Bueno, benito. si le han dado el día ya es por algo, no no, pues claro, no se va a dar digo, para nada. No, no se va a dar el día para nada. Eh, <laughs> y además repito, también, no va a haber ningún problema para que salgáis. Y el además día también en ese caso va a ser un, un fin de semana. Y completísimo. Muy, muy mercedario, ¿no? Por supuesto. En, en el domingo anterior habrá salido la, nuestra copatrona de, de la ciudad y el sábado siguiente, pues, nos toca la sentencia. Y 10 días antes de que la patrona también salga en su procesión el 7 de octubre. Con lo cual, vamos a tener 15 días que sí. todo va a quedar circunscrito al barrio de Santa María. Nuestra idea es solamente en las calles de la la Gesía, aunque sea amplia. No, me refiero por a... las... por las advocaciones. Sí. Eh, bueno, la señora la, señora de la Mercedes copatrona, sí. Jesús de la Sentencia, la patrona de Cádiz, pero todo, todo en ese bien. ámbito del barrio. Y en dos semanas, y en bueno, dos semanas. Y tres semanas en este caso. Poco más semanas. o menos. En esta labor hay que agradecerlo mucho a la vida que llevamos con la, en la parroquia, gracias al director espiritual, al párroco y a los, a los... dos vicarios, el padre Pedro y el padre Servando, que nos... nos llevan por el camino de que creemos que es el correcto... y entonces todos los frutos empiezan a verse poco a poco en la parroquia. Buen, una buena asistencia cada vez de fieles a, a los actos y al que organiza la parroquia y una buena comunión entre las tres hermandades, ...de las siete palabras, que se me ha olvidado nombrarla... Sí. la archicofradía la y, la, y la, propia, la propia parroquia a través de, también de Caritas Parroquial, que también hemos hecho una, una unión ahí que, que tira para adelante. Dicen que hay dos formas de hacer las cosas. Bien y mal. ¿Por qué se hacen las cosas mal pudiéndolas hacerlas bien? ¿Por qué digo esto? Pues porque nos decía Benito antes de entrar en el, en el plato, la memoria de actividades está totalmente realizada, incluso con su memoria económica y con lo que es la financiación, los gastos que incluye todo el programa de actos que puede que yo también otra hermandad lo pueda también hacer, pero sí. eso se hace las cosas bien ¿no te parece José Joaquín? Hombre, está claro porque significa que el programa de actos que tienen pensado, es de, antemano, de antemano ya está financiado claro. y tiene una salida prevista, ¿no? yo creo que eso sí. lo, lo podría explicar él mejor, un... pero es importante por supuesto de cara a que sea un éxito. Claro. La cofradía nuestra nunca, de gracias a Dios de ya muchísimos años saneada económicamente, y te lo dije antes fuera de cámara, cuando nos recogemos el miércoles santo tenemos todo pagado entonces, basándose en esta gran base y teniendo siempre unos fondos reservados, como buen padre trabajador la cofradía siempre tuvo un tesorero que, que fue el que nos empezó a, a formar esto, que fue nuestro gran amigo y hermano José Fonseca, no sé si lo conocéis, sí. que fue el que nos puso las bases de, de la tesorería. Y entonces, ese tema, el tesorero siempre ha estado ahí guardando, guardando, guardando y nunca ha hecho un gasto injustificado y sin tener un fondo donde poderlo proveer. Entonces, tenemos que, económicamente estamos saneados y los fondos están previstos que van totalmente independientes de la economía de la cofradía. Porque todo lo que van a generar los ingresos, que, porque serán pocos, los, la venta de recuerdos, la venta del libro, algún con, pequeño control de salida para la salida por la feligresía, todo eso financiará todos los actos. Aparte de la obra social que queremos hacer a la parroquia cuando finalice, como una de la, durante un mes, que es el mes de septiembre, lo que demanda el padre Barbino para la parroquia, eso será, pues la cofradía pues, se volcará en ello. Entonces, si el padre se, Barbino que... necesita para calita X, sí, eso será lo que la parroquia, la cofradía tenga, se lo dará perfectamente. Eso es hacer, repito, las cosas bien. No se trata de ser más listos, ni más altos, no. ni más guapos, simplemente trabajar Hacerlo bien y preparar las cosas como se deben hacer. Por cierto, la banda del Rosario acompañará el día 27 de septiembre al Señor, ¿no? Nosotros somos de compromisos largos. El, el, el día 4 de abril daremos a conocer todo el mundo, pero tenemos un compromiso con la banda de siempre. Para nosotros o sea, nuestra que la banda, banda estará el día, ese día en Cádiz. Yo creo que ese este día en Cádiz, ese día es los miércoles Santo. Y también. este miércoles santo, que es el único día, por cierto, que van a tocar en Cádiz ya en Semana Santa, sí. con los uniformes nuevos que son una auténtica, no sé si lo has visto. Sí, sí, lo he visto, son una auténtica maravilla, son realmente fantásticos. Y es un lujo contar con esa banda en Cádiz. Por nosotros eh, le decimos, ...si sí, sí, se, se sienten modestos ya, nuestra banda, lleva muchísimos con años con ellos, con años, con muchos años con ellos, y hemos renovado el contrato y ahí estamos. Nos queda solamente un minutito, nada más que, que un minuto, pero yo creo que, bueno, decíamos o creíamos, José Joaquín, que sí. en 2013 habían pasado todas las efemérides, pero no, tenemos... Este Muy año bien. sentencia, tendremos el año que viene Nuestra Señora de los Desamparados también concretamente, sí. en 2015 y muchas más que también vamos a... Pues a tener. Sí, y sobre todo en el caso de sentencia, que es un paso de misterio que podemos considerar sin desmerecer a ninguno, que es de los más, de los más lucidos o de los principales, por decirlo así, de Cádiz. Y yo creo que hay muchísima expectación por verlo en la calle. ¿no? Entonces, el, el hecho de que esta salida extraordinaria, sí. yo creo que va a ser la... la digamos una cumbre sí. también dentro de la de la, de los actos del 2014 pues bueno yo creo que lo esperaremos todo con muchísima expectación que me está diciendo por aquí la voz de la conciencia como no, la decimos nosotros se me ha un acto una, una, tal, dos dos cinco segundos que... cinco segundos también tendremos durante todo un mes sí. una exposición con todo nuestro nuestro para dar a conocer toda nuestra historia eso lo vamos a ir desgranando poquito a poco aquí en nuestro programa. Benito, que tendremos tiempo de hablar durante el año que tenemos por delante. Benito Moya, hermano mayor de la Hermandad de Sentencia. Enhorabuena, de verdad, por estos 75 años Dictoria. que cumple la Hermandad de Sentencia y por este año largo que vamos a tener plagado totalmente de actos dentro de lo que es el seno de la propia Hermandad. Muchas gracias. Felicidades. Nada, eh, nos vamos, José Joaquín, bueno. pero ya no nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos hasta, paro, el do, hasta el 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo, y, faltando un mes justo para el Domingo de Ramos. Pero volveremos, ¿eh? Volveremos. volveremos. Y... y además tendremos eh, con nuevas cosas, con reportajes, pero la semana que viene, pues a estas horas estarán ustedes viendo otra fiesta muy importante en Cádiz, como es el carnaval que ocupa esta antena, como también lo hacemos en los cofrades, cuando llega la sí. Semana Santa. Pero no olviden también remitirnos información a nuestro correo electrónico, ondacofrade.es, con la información a través de la cuenta de Twitter en arroba OC Onda cofrade y por supuesto todos los días, no lo olviden, a través de Cádiz.es. Bueno, pues en homenaje a Benito y en homenaje a los hermanos de la sentencia cerramos nuestro programa de hoy con el señor de la sentencia en la Semana Santa del año 2012. Nos vemos, nos encontramos dentro de poco más de un mes. Buenas noches.